Hola, ¿qué tal? Aquí Robles Logi y os vengo a contar una historia de terror. Una historia de terror y suspense sobre el número uno de ranking de Xbox 360 de Call of Duty Black Ops 2. Este señor, llamado Retro Minaneno, era un jugador número uno de ranking. Estaba bien posicionado porque no había nadie detrás encima suya, nada más los hackers que se ponen algunas veces. Como normal, le había dado a prestigio todo lo que le tenía que dar, y ya lo único que le quedaba era eso que os estoy diciendo, de mantener el número uno del Call of Duty Black Ops 2. Bueno, pues esta historia de terror empieza con los ataques de Oz, un ataque indiscriminado que no lo dejaba jugar 10 minutos, y tuvo que coger y resetear las estadísticas para que lo dejaran en paz. O sea que esta es la historia de terror después de, ya en el año que estamos, en el 2013, de un ciberacoso, de uno que era muy envidioso de porque el otro era el número uno del mundo del ranking de Black Ops 2 en Xbox 360. Pues eso que estoy diciendo no es ninguna película de terror y es verdadero. Este hombre intentó incluso cambiar la dirección IP para que no intentaran meterse y dar por culo, vaya, porque eso no es otra cosa que dar por culo. Y el hombre la ha tenido que resetear las estadísticas porque no lo dejaban en paz. O sea que ya sabéis, yo por eso no estoy en número uno de ranking de Call of Duty Black Ops, porque es que me pueden acosar. Me pueden acosar y pueden decir que soy muy bueno y que hago muy buenos vídeos y me pueden acosar. O sea que, ya sabéis, no seáis nunca número uno del ranking del Call of Duty Black Ops 2 en Xbox 360 porque podéis tener ciberacoso. Pues nada más, os dejo con esta historia de terror, que yo sé que a vosotros os gustan mucho las historias de terror. Y despidiéndome hasta un próximo vídeo y a ver si ya este hombre lo han dejado ya en paz. Pues nada más, venga, hasta luego.